Roberto, no te escucho. Ahí sí, Ahí sí, 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 ahí sí, sí. ahora Bien. sí. Sí, como te digo, está medio atontado hoy día el StreamYard. Mira, estamos haciendo cara nueva, mira, estamos con cara nueva. Así que eso, le vamos a dar las gracias por esta sorpresa que nos dio StreamYard hoy día. Mira, estamos debutando con esto. Así que un agradecimiento enorme. Mucho más dinámico la manera que vamos a estar trabajando ahora. Y como les decía, amigos míos, ya estamos en Mundo Viñeta, más allá del manga y los superhéroes, en este día frío, que está bastante día hoy día martes, Sí, está está bastante heladito. frío, ¿sí? Y vamos a hablar sobre tu trabajo, querida Josie, gran historietista, ilustradora, tatuadora, que regresa al programa, que es su casa. Ella ha sido panelista por mucho tiempo, ahora está de vuelta, y este programa lo vamos a dedicar para la gente que no conoce el trabajo de Josie, que es extraordinario. Y ya tenemos algunos amigos en contacto, que dice Patricio Hernández, dice, hola a ambos, un saludo desde Parral, un saludo para ti. Hola Patricio. Sergio nos dice, buenas, saludos, muy bien Hola chiquillos, gracias por Sergio. estar todos por acá, sí, un gustazo. ¿Cómo estás, Josie? Muy bien. Tuve un día, una tarde bien trabajada, así que terminé hace poquito. Ah, qué bueno, sí. Sí, pero bien, ¿y tú? Entonces, ahora es un minuto para que te relajes, Sí, conversemos de lo ahora ya humano y me lo puedo divino. relajar. Sí, y llegó el gato, así que quiere saludar. Hola. Así que Los míos están en es. la estufa. Sí, Sí. no, estos están aquí revolviendo. Amigos míos, recuerden que como siempre está con nosotros AE Barbería de Ángel Esquerra. Ángel Esquerra, especialidad TEA y tercera edad. Ángel te va directamente a tu casa a visitarte. Para eso tienes que contactarlo al teléfono más 569-7938-2377. Y lo puedes seguir también en tu Instagram, AE Barbería. Pero si tú no quieres que Ángel te visite en tu casa, no hay ningún problema. Puedes concertar una cita con él al mismo teléfono, al más 569-7938-2377, para que tú lo puedas visitar en su local comercial. Y se nota que hace frío porque estoy tiritando y estoy hablando ya, como porqui. Así que, Pelado. amigos míos, también tenemos concurso, Una vida encantadora. Nuestra querida amiga Alicia Phoenix, gánate este libro. Solo debes de compartir este aviso en tus redes, seguir nuestro canal de YouTube LDP Magazine, ver el conversatorio Historias Chilenas de Ciencia Ficción y responder la siguiente pregunta. ¿Cuál es el nombre de cada una de las escritoras que participaron en el conversatorio? Tu respuesta a LDP en vivo @gmail.com, nuestro correo electrónico. Ojo, hoy día se subió el segundo conversatorio de mujeres, perdón, de escritoras chilenas de ciencia ficción. Ese no es el primero. Así que para que no se vayan a equivocar. Así que ya lo saben. Y Marcel Núñez nos dice un saludo a la chica del cabello de fuego. Tremendo su arte. Hola Y Marcel. oye, y también vamos a felicitar a Marce porque estuvieron hace poquito con el lanzamiento de su Dirk allá De en. Dirk, ay, sí lo vi. Muchas Sí, lo viste, felicidades, viste. Marcel. Estaban muy buenas Vi las la fotito. fotos. Así que felicidades, chicos. Un gustazo que estén por acá y ya vamos a empezar a conversar sobre el trabajo de nuestra querida Josie. Pero sin antes comentarles, ya pues, no te atontes, que ya está el número 100 de LDP Magazine. ¡Wow! Gracias totales, nos dice nuestro amigo Marcel. Así que ya lo saben, ya está el número 100 de LDP Magazine en este especial dedicado a toda la gente de LDP en estos 12 años que hemos estado presentes con ustedes directamente. Así que un abrazo a todos ellos, a los que han estado, a los originarios, a los que están, a los que estuvieron. Y si se nos olvidó alguien, por favor, discúlpenos porque es demasiada gente y no nos está acompañando muchas veces
Los recuerdos. Será el Alzheimer, pero algo nos está pasando. Así que, amigos míos, esta es parte del trabajo que está dedicado en estas 150 páginas totalmente a la gente de LDP. Hoy día nos tomamos este número para que ustedes nos conozcan y agradecer por estos 12 años a toda la gente que ha pasado por nuestras puertas, que ha estado con nosotros en las buenas, en las malas. Mira, ahí están los originarios de LDP Magazine, aquellos que empezaron en ese sucucho que está ahí, que era en el pueblito del Parque O'Higgins, detrás del Elixir. Ahí estaban los talleres de ficcionautas asociados, de donde aparece toda esta camada de creadores que son conocidos como LDP, los del parque. Así que ya lo saben, amigos míos, está toda esta revista, un recorrido enorme con algunos trabajos de los mismos chicos de esa época. Estos son dibujos de los años 90. Entonces, para que ustedes vayan viendo. La Yamila, nosotros la debemos de conocer desde los 12, 13 años. Era muy chiquita, muy chiquita. Y mira dónde está ahora. Así que estamos muy, muy orgullosos de ella y de toda la gente que ha pasado por LDP Magazine. ¿Dónde lo encuentras? Como siempre, en www.ldpmagazine.cl. Así que ya lo saben, amigos míos. Y vamos a dejar de compartir la pantalla para empezar a conversar con esta señorita. Dígame, querida mía, ¿cómo entra usted a este mundillo de la ilustración, el cómic y todo esto, para que nuestros amigos que están en la casa se enteren más o menos, y vamos a empezar a revisar parte de tu trabajo? Vamos a empezar con algunas ilustraciones. Mira, ya, dale nomás. Ay, Baby Yoda. Sí. Bueno, partí desde muy chica, he dibujado desde que tengo uso de razón. Mis castigos eran, no puedes dibujar. Podía hacer todo, pero no podía dibujar. Desde muy chica, con mi primo que también dibuja, Danilo, saludos desde Danilo. Con él siempre nos juntábamos todos los fines de semana a dibujar. Entonces ahí empezábamos como a crear historias, a inventar cosas, dibujar monos, no sé, lo que fuera. Y desde muy chica ahí fue como experimentando lo que era la historieta gracias a una historieta muy antigua, que habrá sido, no sé, primero o segundo básico, que era de los yogurt Ula. Ya. De yogurt Ula, si me acuerdo, ya. Ya, se llamaba Los Ulandeses. Entonces, por esa historieta, a mí me empezó a gustar el mundo del cómic. Dije, qué entretenido que no solo se pueda dibujar, sino que también se pueda relatar historia. Uh-huh. Así que, bueno, ahí, imagínate, segundo básico, yo ya dibujaba algo. Obviamente, yo veo mis dibujos de esa época, son terribles, pero en esa época, según, dibujaba bien. Y ahí, según. Uh-huh. Y después de eso ya me puse a hacer historietas. Me acuerdo que ahí empecé. Ahí yo estaba. Yo veía Lady Oscar desde muy chica. Lady Oscar, Candy, todos los monos que uno veía de muy chica. Y ahí me empezó a gustar mucho también el anime. Entonces, como que con los años partí como haciendo mucho manga, mucho anime, ese estilo. ¿Ya? Y ya después se formó el híbrido que tengo ahora, que es una mezcla de realismo con cómico, manga, con muchas cosas. ¿Ya? Y acá, bueno, acá Samurai X, yo lo amo. Esa es como mi animación, mi anime favorito. Y me encantó la película, siento que es una de las mejores trilogías. Entonces, acá estamos viendo dibujos que yo hago a grafito. Y ¿ya? Cuando parto dibujando grafito, hago cosas que a mí me gustan. Ya con el tiempo como que me encargan cosas y ahí hago, pero por lo general hago las cosas que a mí me van gustando. Ya. Oye, yo sí. Qué chincito. Ya. Cuando estás en el colegio, de repente no te pedía a los compañeros que le hicieran los dibujos. Todos, siempre. Ya. Pero en la básica había una compañera que dibujaba mejor que yo, así que ya. Yo era la segunda. Ya. Yo era la segunda. Primero se lo pedían a ella y después me lo pedían a mí. Ya. ¿Y qué pasó con ella? No sé qué pasó. Y ahí, creo que se fue del colegio, no tengo muchos recuerdos, pero en sexto y séptimo básico yo tuve promedio rojo, no miento, quinto y sexto yo tuve promedio rojo en arte. Ya. La profesora como que me evaluaba mal, pues yo así, pedía un cuadrado y yo hacía un dragón, así, cualquier cosa. Entonces me decía que yo hacía como cosas demasiado evolucionadas, que no le hacía caso, y tenía promedio rojo en arte. Chuta.
Y me hacían participar por el colegio en distintos concursos y gané un montón de veces, pero tenía promedio rojo. Sí, eran del señor Imburano. Sí. Ahí empecé como a tener un pequeño trauma en esa, era muy chica, y que te dijeran que, o sea, te evaluaban mal por algo que a ti te gustaba hacer, que tú sabías que lo hacías bien, entonces era fome. Uh-huh. Y ya después de eso, salí de octavo, me cambié de colegio, fue un colegio católico, y ahí el profe me amaba. Y era súper raro para mí, dije, ¿cómo me quiere el profe de arte si me tenían súper mal arte? Y ahí, claro, ya en la media ya hice negocio. Ahí iban las niñas de todos los cursos a pedirme que le hiciera los trabajos de arte y me pagaban. Sí. Por eso te preguntaba, porque... Hice mi primer mercado negro. Sí, sí. Te preguntaba porque justamente yo en el liceo fue, me recuerdo que nos mandaron un día por Recoleta a una casa colonial en todo Patronato de la esquina. Patronato ¿ya? con Recoleta. Y tuvimos que ir a dibujar la famosa edificación. Y finalmente yo recuerdo que la dibujé y terminé aprendiéndomela. No preguntéis cómo, yo creo que la única cosa que me aprendió de memoria. Y empezaron todos mis compañeros que se la dibujara. Ah, pero era un trabajo. Ahí, claro, salió trabajo y ahí pues, dije, uy, no se podía ganar lucas con esto. Porque algunos me ofrecían dinero, otros me ofrecían otras cosas, entonces... por eso te preguntaba, como que uno empieza en el colegio de esa manera, y como tú dices también, había un chico que siempre lo llamaban al pizarrón, que según él era muy bueno, que era increíble, y se perdió en el tiempo, nunca más supe de él. Entonces la historia acá también se vuelve a repetir, o sea, claro. No, el que se supone que era tan bueno, capaz que esté trabajando en cualquier otra cosa. Exacto, hay que ser porfiado. Yo soy súper porfiado. Sí, sí. Por ejemplo. Extremadamente porfiado. Sí, había un chico de apellido Saavedra que yo conocí por allá por el año 80 cuando yo empecé en esta cosa. Y él dibujaba en una libretita chica, cómic, pero todas las cosas las hacía a ese tamaño, de chiquitita, pero era increíble. Podía colocar como 100 naves en estos cuadernillos. Y él en un minuto dijo que se iba a, ¿cómo se llama? A estudiar literatura. Así que lo que era dibujo, y cómic, ilustración, lo dejaba aparte por irse a un campo mucho más elevado, según él. Uh-huh. Pero nunca más supe de él. Mira cómo son las cosas. Sí, pasa mucho eso. Sí. A ver, ¿qué nos pregunta por acá Sergio? Dice, yo sí. Acá dice. ¿Es su nombre o seudónimo? Yo sí, Burquerque. Pues su apellido me recuerda al equipo rival de Springfield, o sea, Homero Naka. No, me lo he preguntado varias veces, pero es real. Es mi apellido, es Alburquerque, con N, que es la diferencia. De hecho, cuando yo estudiaba diseño, mis queridos amigos me decían isótopo. Por los isótopos de Albuquerque, y yo no sabía primero que era yo. Yo sí, escuchaba sí. A algunos que en ese tiempo no éramos amigos que decían isótopo, y decía, ¿quién es isótopo? Después supe que era yo. Ya después que nos hicimos amigos, me contaron los desgraciados. Pero sí, es real mi apellido. Y mi nombre es Jocelyn, pero lo resumo en Josie porque es muy largo. Entonces, Jocelyn Albuquerque, que tiene muchas letras. Sí, pero entonces imagínate si tu apellido ya es largo. Sí, sí, pero es real. De hecho, yo creo que todos los alburquenques que hay en Chile son familia. Somos todos familia. Puede ser. Me ha pasado que me he topado, no sé. Sí, yo trabajé. Y hay como muchas cosas en común. De la mayoría son de Talca. Conocen, no sé, a un tío o hermano de mi papá. Y es muy grande la familia. La familia de mi papá es muy grande. Sí. Así que. Mira. Quizás, como tú dices, puede ser por ahí. Yo trabajé con un arquitecto de apellido Bradway. Uh-huh. Después trabajé con su hermana en televisión. Después se casó con un productor, hicieron algunas cosas para distintos canales, formaron su productora, me llamaron, yo estuve trabajando un tiempo con ellos. Y Jorge, que era el arquitecto, me decía, si tú te topas con un Broadway por ahí, es pariente de nosotros, claro. Porque somos un clan, pero muy chiquitito, dijo, existe muy, 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 muy poco, son contados con los dedos de la mano. Dije, ah, mira qué interesante, así que... Sí, sí, me pasa muy seguido eso. Sí. Tengo clientes que trabajan en banco y de repente me mandan las fotos hasta el carnet.
de la persona y me dicen, ¿hoy lo conoces? Yo no tengo idea quién es, pero sí. Pasa. Pero bueno, mira, también te dice aquí, yo sí los Pussycat, quizás. También me decían, es uno de los seudónimos también que me ponían. O sea, sobrenombre. Me han dicho Joyce, no sé, de muchas maneras. Uh-huh. Atiendo a todo, soy como un gato. Atiendo a todo. Algo entiendo, así que. Pero bueno, ya. Entonces, volviendo ya al campo de la ilustración, tú entras a estudiar a un instituto, a la universidad. ¿Por dónde? O sea, salí del colegio y ahí, ¿qué hice? No me acuerdo. Estudié Derecho un año, extrañamente. Sí. No lo crean. Sí, estudié. Me iba bien. Ya. Súper bien, pero ahí dije que ya, eso me gustaba, pero no me encantaba. Entonces, como que. Y aparte, que en esa época, como que todo el mundo te decía, no puedes vivir del arte, que no, es que cómo, te vas a morir de hambre, típico. Uh-huh. Así que sí. Ahí estudié diseño gráfico, que uh-huh. no terminé, quedé hasta tercero. Ya. Ahí me dio como una crisis nerviosa de muchas cosas, de trabajo, de estudio, de todo, como que exploté, renuncié uh-huh. a todo y me fui al sur. Me fui al sur como un mes. Yeah. Ahí me fui a explorar mi cerebro, no sé, para tranquilizarme un poco. Pero no me arrepiento en todo caso de no haber terminado, porque siento que eso fue para mí un como un punto aparte, porque uh-huh. ahí yo me hice independiente. Ahí yeah. yo dije, ya, voy a tatuar de manera profesional, ya, este va a ser mi trabajo, y ahí, desde ahí, partió todo. Ahí me puse a tatuar, me puse a ser ilustradora ya de más manera profesional. Así que no lo veo de una mala manera. Siento uh-huh. que fue una buena decisión, porque si no era eso, o terminaba todo enronchado. Ahí me salió urticaria de puro estrés. Chuta. Entonces estaba a dos días más y explotaba quizás. Ya. Yeah. Así que Chuta. A la gente que le ha pasado eso, piensen con el corazón más que con la cabeza de repente, porque a veces cuando uno piensa demasiado con la cabeza, es el cuerpo el que tiene las consecuencias finalmente. Y no es chiste. Uh-huh. Sí. Así que. Y mira, por lo general en Chile se tiende a estudiar diseño gráfico. Todas las personas que tienen algún afín con el dibujo, claro. pensando que por ahí van a poder explotar su carrera, pero el diseño gráfico es una cosa totalmente distinta a lo que uno sí. podría creer y imaginar. Yo cuando estudié se llamaba dibujo artístico técnico, publicitario. ¿No? ¿Ah? Mm. Sí, porque ha pasado como por muchos nombres. Muchos nombres, claro. Mm. Y ahí, gracias a nuestro profesor que teníamos nosotros, que se llamaba Ricardo, era de la Universidad Católica. Él nos enseñó todo lo que era arte y todo el cuento. No me arrepiento de haber estudiado ahí. Y bueno, era bastante bueno y se desprendía un poco de la carrera, tanto como del diseño en general. Era más volado en ese aspecto el profe, así que esa cosa se agradece. Claro. Pero bueno. Oye, y estas ilustraciones empiezas tú a trabajar ya directamente en grafito. Claro, con me gusta, trabajo mucho con portaminas. Ya. Mucho trabajar con portaminas y los detalles siempre los termino con un portamina, siempre, siempre, siempre. Y los colores más oscuros, y ahí ocupo un 8B, un 6B. Sí. Y bueno, al principio obviamente era terrible, dejaba todo manchado. Sí. Totalmente de acuerdo con Josie, dice Patricia. Sí, hay que pensar en la salud mental. Sí. Bueno, el tema del dibujo a grafito me fueron años que todavía sigo practicando. Si al final yo creo que esto uno nunca termina. No, nunca termina con esta cosa uno, nunca. Uno nunca termina porque hay técnicas diferentes. Sí. No sé, ahora siento que ocupo más el blanco. O sea, como uh-huh. el tono papel lo ocupo más. Antes como que pintaba mucho, mucho todo. Y después borraba algunos detalles, ahora no. Ahora como que el papel lo hago parte del mismo diseño. Entonces como que han sido cosas que con los años uno va mejorando, de cierta sí. manera. Sí, acá José Venegas te dice, ¡qué buenos dibujos! Sí. Muchas gracias. Avísame, José, si te llegó el paquete por allá, que le mandamos una cosita. Me tiene medio complicado, pero bueno, ya, así que a ver si le llegó o no le llegó. Pero bueno, así que...
Esa es la manera que comienzas, querida Josie. Oye, Claro. entonces, de ahí también ya pasamos, también esto, lápices de colores, ya prácticamente. Este sí, aquí ocupo lápiz de color. Lo único, el policromo me encanta, pero el policromo lo ocupo casi puro como en colores, tonos de piel. Ya. Entonces ahí ocupo como tres o cuatro colores y siempre los termino como con un policromo medio blanco huevo, no sé cómo decir el color. Ya. Entonces como que ahí les doy como una capita de cera, no sé, es una cosa muy extraña que se me ocurrió un día y Ya. resultó. Entonces Ah, como qué que bueno. lo deja todo parejito, entonces no se nota como la raya del lápiz, sino que lo deja todo suavecito, Ya. como si le hubiese puesto base Sí. a los dibujos. Como decía Oscar Vega, los accidentes cuando tú estás dibujando y desarrollas sin querer no solo una técnica, sino soluciones gráficas, Claro. eso es gracias al, ¿cómo se llama? Al prueba y error. Entonces, ¿viste? Tú descubriste una cosa casualmente, te funcionó y estás pero al otro lado. Sí, incluso Fantástico. cuando chica yo tenía una caja de gigante, así era como de tele, de las teles antiguas, Ya. un cuadrado lleno, pero lleno, 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 lleno de papeles, de dibujo, de todo, y lo guardaba todo ahí. Mi mamá histérica, pues, lo odiaba, me decía, esa caja. Pero para mí era mi guagua y decía, no, déjémelo ahí, déjémelo ahí. Y cuando Ya, ¿y ella qué me más? amenazaba grave, me Ya. decía, ya, tienes que sacar todas estas cosas de acá, yo agarraba todos los dibujos y los regalaba a mis amigas. Y decía, llegaba al colegio y decía, ya, voy a arreglar dibujos. Y se los regalaba a todas, 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 todas. Iba niña hasta de otros cursos a buscar cosas. Chuta, ya. Y hay algunas que todavía mantienen carpetas con mis dibujos y yo que lo encuentro terrible, de verdad. Pero igual es entretenido encontrar esos trabajos porque yo ahora no tengo nada. Así mío, antiguo, muy difícil. Muy Sí, difícil que capaz que en este encuentre. minuto estén vendiendo originales tuyos, no tengo idea. ¿Quién sabe? Y son feos, me encima. Me encima de deforme, desproporcionado. Sí, pero igual tienen valor porque son las primeras cosas que de intentos de dibujo, de, como te digo, de prueba y error. Y de repente el coleccionista busca esas cosas extrañas, de repente. Dice, no, me están tonteando, no, pero sucede, así que Sí, no dudemos. y pasa algo muy extraño porque cuando yo veo libros de artistas, me encanta ver esos dibujos de cuando partieron, pero a uno le da vergüenza mostrar los suyos. La ironía de Sí. la vida, po, es tan ridículo. Pero a mí me encanta ver esos trazos suaves y no sé qué, los bocetos. A mí me cuesta mucho bocetear, de hecho. Mis bocetos son como. Tenía una profesora que siempre me retaba porque yo no sabía hacer bocetos. Porque soy como tan cuadrada que ya empezaba una cosa y no lo podía hacer simple. Tenía que terminar así como, era terrible. Sí. Peleé, pero todo un semestre con ella. Sí. Oye, a toda Porque esta. me decía que no. Sí. ¿Has visto los, ¿cómo se llama? ¿Has visto los, ¿cómo se llama? Los primeros dibujos de Alex Ross. Es espectacular. O sea, él tenía 8 años y dibujaba como yo tenía 18. No sé. Hay un mundo de. Oye, oh, Ya. increíble. Él es uno de mis artistas favoritos, de hecho. Sí, así es. Oye, Él y no estamos. Takehiko Inoue son mis ídolos. Sí, oye, nos está preguntando José acá. Vuelvo a explicar. Dice, ¿qué pasó en YouTube que no se ve el programa en vivo? A ver, José, te explico. A ver, nosotros teníamos cancelado StreamYard hasta el mes pasado. Tuvimos un año pagado completo. Se dejó de. ¿Cuánto se llama? Pasó el año y en este minuto económicamente estamos todos pasando por un periodo de vacas flacas, por llamarlo en este minuto. Entonces, vamos a empezar a pedir generosas donaciones de todos nuestros oyentes para poder pagar el StreamYard. ¿Ah? Entonces, José Sergio. Sí, Sergio. Sí, Sergio. Entonces, el cuento es que, disculpa. Entonces, Sergio, vamos a empezar a pedir colaboraciones a los amigos para empezar a echar a andar la máquina de nuevo y tener el StreamYard, porque nosotros transmitimos por tres canales directamente, que es YouTube, Twitch y Facebook. En Facebook en los últimos tiempos no ha ido muy bien, ha subido mucho el número
de auditores. Eso nos ha llamado bastante la atención con los últimos programas. Entonces, vamos a tener que empezar a pedir el generoso aporte de todos ustedes para poder reintegrar con Sama los programas como estábamos directamente como antes. El programa yo lo voy a bajar, después, una vez finalizado, lo voy a editar y lo vamos a subir a YouTube. Uy, se me olvidó subir el de ayer. Así que eso es lo que está pasando. No es por otra cosa, José. Por eso no estamos transmitiendo y la gente igual está preguntando. Pero hay que ser sincero, la cosa está mala para todos. Entonces está medio complicadito en este minuto estar pagando el streaming. No es caro, pero igual en este minuto está complicada la cosa para todos. Así que eso. Y todas las actividades que salen de LDP, no tenemos financiamiento ni de Estado, ni de publicidad, ni de patrocinadores, nada. Todo sale directamente de nuestro bolsillo. Así es. Así que eso. Pero bueno, eso. Dice, no se gira bien la pantalla en el celu, en Facebook. Sí, es medio complicadito el cuento. Pero bueno, ya. Sigamos entonces con esta técnica. Oye, yo sí, pero aparte de grafito, ¿tú pudiste aprender otras técnicas? Acuarela, sí. Gouache, acuarela. Acuarela, se dice gouache, se dice gouache, no sé cuál es la palabra, pero... Nosotros decíamos gouache. Gouache, ya. Nosotros decíamos gouache. Gente le dice gouache, gente se le dice gouache, no sé, ya, sí. Pero sí. Acrílico, óleo, gouache, al que le guste, como sí. Sea, acuarela, tinta, aguadas, hasta con café he pintado. Sí, pastel seco, pastel graso. Pastel seco, pastel graso, policromo, lápices de color, lápiz pasta incluso, he hecho muchos dibujos con eso, que es muy entretenido dibujar con lápiz pasta, es muy parecido al grafito, aunque no lo crean. Se pueden lograr muchas sombras, texturas, y... Da para muchas cosas, pero en realidad como que pasaba por harta. Sí, mi profesor de eso... arte, sí, mi profesor de arte me decía que estaba prohibido utilizar el lápiz pasta porque era simplemente de aficionado, no era de profesionales. Para eso existían las plumas, existían los rápidos graf, los tiralíneas, lo que quisieras, pero claro. El lápiz pasta era de aficionado, así que no hizo borrarlo mentalmente de nuestra mente el uso de la... Ah, claro, pues del negro, pero a mí me gusta con azul dibujar que más que con negro, el azul no sé, tiene como, es más suelta la tinta, o sea, la pasta es más suelta, entonces se puede lograr más cosas. Incluso una vez me corté un dedo y con una... ¿Con quién te cortaste el dedo? Fue medio macabre, porque estaba en el colegio, me corté el dedo y hice un dibujo con la sangre. Ya, sí, eso fue un poco extremo. Bueno. Pero ahí para que uno se dé cuenta que finalmente puede dibujar con cualquier cosa. Sí. Oye, la técnica se practica, más que nada. Sí, oye, una de las cuestiones más dolorosas en la vida, cuando te cortas con papel. Ay, no, qué terrible. Qué cosa más fuerte. De hecho, yo creo que las manos las tengo... De hecho, la huella digital de la mano... De este dedo, de mano izquierda, ¿ya? No me agarra porque tengo un tajo. Yo me saqué prácticamente la yema cuando estudiaba diseño con un cortacartón. Fue terrible. Todo cortado, pues si uno tiene todas las manos cortadas finalmente. Sí. Por diseño. Sí. Gente que estudia diseño debe saber. Sí. ¿Cómo que estudió? Sí. Todos pasamos por el cortacartón y el bisturí y esas cosas. Muy terrible. Sí, acá dice Sergio. La Yossi con ese estilo, con un bolígrafo, le queda como grabados. Mira qué lindo. Ah, sí, puede ser. Debo tener algunos por ahí, dibujos por ahí. Sí, debo tener, si tengo una colección. Están ahí guardaditos, los pobrecitos. Sí. Debo tener algunos. Sí, pero no, pero tu trabajo es sensacional. Pero bueno, ya. Entonces, a ver, vamos viendo. Esto es tú, es lo que haces comúnmente de manera tradicional. Sí. Es una de las cosas que siempre le digo a mis alumnos y también le digo, bueno, yo sí también hace clase en algunos... ¿Estás haciendo clase todavía o no? Ahora no, extraño hacer clases. Bien, yeah. Ya. Estoy haciendo. Pongámonos a hacer clases nosotros dos, yo sí. ¿Sí te parece?
No alcancé a postular este año porque me iba de viaje. Entonces, como me fui casi un mes y medio, entonces era como que, hoy puedo hacer clase y volver un mes y medio después. Era como, no. No, No sí. pude, lamentablemente, pero Ya. quiero volver a hacer clase. Me extraño mucho eso. Se extraña, demasiado. ¿verdad? Sí, mucho, mucho, Se mucho. extraña. Sí, como te digo, bueno, se me fue lo que te iba a comentar sobre los cabros, sobre los alumnos, pero bueno. Ay, no sé. Así que, pero bueno. Oye, ya. Me acordé. Entonces, lo que siempre yo le digo a los chiquillos es que uno tiene que aprender primero a ponerse pie, gatear, caminar y después correr. No intentar correr a la primera, ya que en las artes uno lo que tiene que aprender son las técnicas nobles, Exacto. grafito, lápices, lo que estábamos hablando, técnicas de, ¿cuál se llama? Acuarela, gouache, témpera, reconocer los papeles, esa es la otra. Oye, qué tan caro los papeles, todo esto. Ay, sí. Así que es No, y al conocer. final uno elige su favorito después, ¿no? Al Claro. pasar por mucho. De hecho, yo sigo ocupando el hilado 240. Ese no lo cambio para hacer el grafito. Me encanta. Es el, para mí, el mejor papel, para mí, mi estilo. Hay algunos que le gustan más poroso, medio amarillo. A mí no, me gusta el blanco, casi azulado. Ese blanco, blanco, blanco. Y de hecho, soy tan cuática que voy a una librería, los compro por pliego y yo los saco y yo los doblo porque a veces quiebran el papel. Entonces, toda la paciencia del mundo, estar ahí desenrollando y me miran así como, nosotros lo podemos hacer. Hay que de pesada, pero lo digo en la mejor buena onda, pero me entienden. Así Oye, que. pero a ver, lamentablemente la gente que hoy atiende en librería no tiene, ¿cómo se llama? Ese cuidado que tenía No. la antigua generación que atendía, por ejemplo, el Nacional. Yo prácticamente me surtí en la Nacional porque me quedaba cerca de donde yo estudiaba y eran, pero seco, seco, seco los tipos a la hora de vender un Sí. papel, no solo para tratarlo. De repente tú ibas a comprar y decías, quiero papel tanto. Y ¿Qué va no, a hacer chao, usted? claro. Tal cosa. Ese papel no le sirve. Tiene que utilizar este otro, con este gramaje, con esto, con esto. Y te dan una clase magistral de cómo diablo era el papel. Entonces, eso hoy en día no lo vemos. O sea, ¿qué querés? Ya. Uno, dos, ya. Paga. Y se acabó. Entonces, no Sí. existe ese conocimiento y se echa de menos. Entonces, han Sí. aparecido muchas librerías chiquititas en Providencia y otros lados, que por supuesto. Color animal es muy Correcto. buena. Sí, me gusta Sí, mucho esa sí. porque tienen un montón de materiales, un montón. Correcto. Lamentablemente, cada vez que voy por una cosa, salgo con 10. Es como ir a Sí. los chinos. Correcto. Es como Oye, ir a y un buen saben chino, este atender y tiene. todo el cuento, no, Sí, nada, no, nada saben que decir, mucho. nada, nada, nada que decir. Sí. Muy, muy, muy espectacular. Ya. Entonces, ahora, estas otras cositas que tenemos acá ya son Sí, esto ya es digital. digitales. Sí, lo Ya. que Oh. rescato de haber Ya. estudiado diseño es que ahí aprendí a ocupar los programas. Yo no sabía hacer Sí. nada, pero nada. Ya. Eso te pregunta. Y. ¿Cuáles son los programas que tú dominas? Ahora es Procreate y Clip Studio Paint, es lo que más trabajo. Ya. Para Line Art, siempre Procreate. O sea, perdón, Clip Studio. Me encanta, me encanta, me encanta. Clip Studio para cómic, manga. Incluso hasta diseños de logo, cosas así, prefiero Clip Studio. Ya. Pero todo lo que es color, Procreate. Lo encuentro que es tan amigable, es súper simple, tiene un montón de pinceles, es muy, muy agradable para trabajar Procreate. Lo único malo que tiene Procreate es que solamente está para iPad, no para computador. Entonces, cuando yo trabajo con ese programa, solo lo tengo que trabajar en el iPad. En cambio, el Clip Studio sí yo lo tengo en el computador. Entonces, si ahí yo puedo ocupar otra tablet grandota que tengo, que ahí la trabajo con Clip Studio, y en esta, la tablet que tengo más chiquitita, el iPad es más chico que la otra tablet monstruosa que tengo ahí en mi oficina. Sí, pero lamentablemente hay que usarla. En un minuto Sí. va a pasar la cuenta a la vista, te lo digo por experiencia. Sí, lo bueno es que todo esto yo lo compré antes de la pandemia, menos Qué mal. buena. Ahí Sí. agarré el 10%, pa, y me compré todo lo que necesitaba. Y menos mal, porque todo subió al doble. Sí, sí, Así sí, que sí. menos mal. Sí.
Mira, nos dice Sergio, dice, buen dato, a mí siempre me gustó la cartulina ordinaria para dibujar con tiralíneas, pero preguntaré por algo más bacán. Sí, no, si existen Hilado papeles. 240, Correcto, hilado hilado 240. 240, Y si sí. trabajan con Copic o con cualquier lápiz de alcohol, es el. Ay, ¿cuál es el nombre del papel este? Ay, no puedo creer que no me acuerde. Cuando yo estudiaba, No me acuerdo. A sí, ver. llegó acá un papel y lo echo tanto de menos. ¿Cuál? Se llamaba Duracol. Duracol. La gracia es que por un lado era muy liso y te servía como para tinta. ¿Ya? Inclusive podía hasta utilizarlo para lápices de colores de repente si lo querías una cosa más o menos suavecita. El Bristol te dice acá el Bristol, Bristol. eso, exactamente. Y es Ya. más barato que los que venden Correcto. Y son para das Copic. vuelta el Duracol, o Duracol, perdón, Duracol se llama, y te servía para acuarela, témpera, óleo. Saltaba ayer del papel y no le pasaba nada. Era buenísimo y barato. Y de la Oh, noche a la buena. mañana desapareció. Y la No. última vez que yo pregunté por eso, me supieron responder. Dijeron que ya no le importaban para Chile, que con suerte en Latinoamérica parece que se encontraba, me dijeron, no sé si era Brasil o Uruguay. Ya. Con suerte, pero a este otro sector no llegaba, así que eso. Estaba muy lejos. Sí, esa La era otra la. marca que tiene muy buenos papeles y son. Es más áspera. O sea, el papel Bristol yo siento que es como muy suave. Entonces, ese papel sirve para tinta. Me encanta para tinta y para Copic. Ah, esa otra técnica que me faltaba. También dibujo tinta con Copic. En cambio, el hilado 240, que es como la cartulina gruesa, es un pelín menos suave, entonces agarra mejor el grafito. Sí, Y es sí. mucho más lisa. O sea, el Bristol igual es liso, pero siento que el grafito no sirve como para difuminar tanto. En cambio, en el otro, que es un poquito más áspera, sí. Es como técnica. Es muy mínimo la diferencia, pero se nota, la van a notar. Sí, Hágame se caso. nota, se Sí. nota. Sí, y Los también la papeles can. Canson también son súper buenos. Es una buena marca. Porque no es cara y tienen un montón de papeles. Pero para todo. Yo tengo hartas croqueras que me he comprado y no las ocupo. Ese mal que uno tiene de comprar cosas y no usarlas. Yo tengo tres croqueras ahí, una, la última. Tiene cuatro tipos de papeles, uno como para tinta, otro para acuarela, Claro. papel negro Ay, qué lindo el papel y negro. papel craft. Ah, sí, ahora se están ocupando mucho esa. O de papel Sí, ahuesado. corre. También queda muy bonito. Sí. Y sabes tú que la tengo ahí, tengo dos. Volando polvo. Están durmiendo, me dan pena usarla, güey. Eso sí, te entiendo tanto. Y algunas no le saco en el plástico, pues las tengo ahí. Y me miran diciéndome, ocúpame, maldita. Pero ahí las tengo y sigo ocupando las hojas que corto con corta cartón. Sí, yo creo que ahora voy a tener que Esa es mi usar lo que me vida. queda. La última me quedan como cuatro o ocho páginas en una croquera que tengo aquí. Pero estoy pensando seriamente, ni no chiste, seriamente de dejar una croqueta, bueno, croqueta, una croquera Una de las croqueta. baratas para todo lo que es boceto y estas otras que son más bacanes para Como ya, ya para para el dibujo hecho, sí. Oye, pero más en los trabajado. chinos, en los malls chinos, de verdad venden unas que son para dibujar, son bien gruesas y baratas, 2 lucas. No sé, por 2 lucas te compras ahí una croqueta. Sí. Una croquera Sí. Acá grande, te pregunta, re oye, buena. yo sí, ¿molesta algunos papeles en la mesa cuando brillan como el Bristol? Depende del tamaño. Por lo menos el Bristol yo lo trabajo a 4, quizá un poquito más grande. La idea sería un papel Pero. opaco liso y que absorba la tinta y corra rápido, sí. De hecho, mira, cuando yo hacía los cómics manual, yo ocupaba pincel, plumilla, estilógrafo, todo lo ocupaba así, yo ocupaba el mismo papel. Ocupaba el hilado 240. El santo papel que sirve para todo.
y aguanta la tinta de pincel, la aguanta, real. Como que puede que quede un poquito así como más brillante en algunas partes, pero ese papel aguanta mucho, de verdad. Es súper, súper económico y más encima es súper genuino, muy, muy buen papel. Lo súper recomiendo. Sí. El Bristol en sí nunca lo he trabajado en grande. Entonces no sé si me molestaría a la vista el pequeño brillo que tiene. Sí. No estoy segura. ¿Sabes tú la que me pasó a mí a todo esto con de idiota? Cuando empecé a dibujar cómic, se me ocurrió hacerlo en papel cuché, brillante. ¡No! Se veían preciosos, espectacular, los, ¿cómo se llama? El brillo de la tinta se veía, pero parecía impreso la cuestión. Un día me empezó a sentir como arenilla los ojos. Fui al médico y me dice, lo que tiene usted es... Ay, ¿cómo se llama esta cuestión? ¿Cómo se llama esta enfermedad? ¿Astigmatismo? No. Es como si te entra arena en los ojos. ¿Tiene... ¿Catarata? No, catarata. No, si una cosa no es catarata. No sé. Sobren por encima, chiquillos, porque en el segundo se me está yendo el nombre. Y me dijo, tiene prohibido... Y me dijo, ¿usted qué trabaja en oficina? ¿En qué diablo trabaja? Me dijo, no, le digo, ilustro, dibujo, publicidad. ¿Y qué utilizo? Papeles, pero digo, yo gustaba usando con ese papel cuché, porque es brillante. Ahí está, mejor eso le estuvo matando la vista, así que estuvo casi un año usando lente oscuro y hasta el día de hoy no puedo estar en lugares claros porque me mata la luz. Pucha, que fome. Así que, pero bueno, muy dirigilo, dice acá, dirigilo. Así que, terrible, dirigio. Terrible. Ay, dirigió. Sí, ya. Mira que está bonito ese. Ay, sí, ese me gusta. Fueron varios. Este dibujo pasó como por 4 paletas de colores. Lo pinté como 4 veces. No me convencía a ninguno hasta que llegué a este. Más porque me rendí, en realidad, yo creo. Porque me encantaba toda la esencia del dibujo, pero no me llenaban los colores. Entonces, eso es la magia que tiene lo digital también, que uno puede rehacer muchas veces lo mismo. Sí. Que es algo que uno no puede hacer a mano. No. Pero me sigue encantando dibujar a mano. Me encanta. Sí, no, tiene un encanto, pero increíble. Pero el problema... Tienes dos problemas cuando estás con a papel o de manera tradicional. Una, que no te guste cómo está el trabajo. No hay nada que hacer. Y tengas que hacerlo todo de nuevo. O lo estás terminando y por ABC se te ensució. Un accidente. Se te cayó la tinta, cualquier cosa, y murió. Eso es como lo único malo que tiene la... O te saltó el gato encima, güey. Entonces... Esa es la típica. Mis gatos están en todos lados. En todos lados. Así que ahí hay que sufrir. Sí, acá nos pregunta Sergio. ¿A quién admiras viendo que tienes tantos estilos? Sí, ¿o estás en una búsqueda de estilo todavía? Yo sí. No, yo creo que es que me gusta hacer distintas cosas. Porque creo que si hiciera solo una me aburriría. Por eso hago tantas cosas y de tantas maneras. Por ejemplo, ahora me dio con hacer mucho color. Y después me aburro y sigo con mucho oscuro, mucho negro. Y así voy, como saltando, porque si no me aburro. Pero mis ídolos son, primero, Takehiko Inoue, es mi ídolo por máximo. Alex Ross, me encanta también. Gracias a él empezó a hacer el Watche Watch, ¿cómo se llama? Sí, porque lo encuentro espectacular. O sea, lo que hace es monumental. También me gusta Milo Manara, obvio, me encanta. Grande. De hecho, llegó un momento en que empecé a ser como muy parecido a su estilo. Yo creo que los rostros que hago ahora va por ese lado, como un estilo Milo Manara puede ser. Pero ellos son como los grandes. Tengo muchos referentes que me encantan, pero esos son los que siempre están en mi corazón. Me encanta. De hecho, hay un documental, para que se los voy a dar. En YouTube, de Takehiko Inoue, que dura como cerca de 2 horas, donde habla del proceso de él, es un documental que le hacen a él sobre su trabajo cuando él estaba haciendo Vagabond. Es maravilloso, está subtitulado en español además, y es muy bueno. Entonces cuando yo siento que me falta inspiración, lo veo.
No sé cuántas veces he visto ese mismo documental, pero me encanta. Porque verlo a él trabajar con pinceles, con sus plumillas, y ver que ese nivel de artista tiene los mismos dramas que uno, como que finalmente igual motiva mucho. Así que lo súper recomiendo, chicos. Así si pueden verlo, véanlo, porque es un caramelo para el alma, porque de verdad es muy bueno ver esa magnitud de artista. Sí. ¿Qué pregunta? ¿Qué dibuja el japo conocido por ahí? ¿Qué dibujo el japo conocido? Ay, sí, no, el que están nombrando. Ah, ¿qué dibujó? Slam Dunk, Vagabond, Real. Pero Slam Dunk es el más conocido. Sí. Sergio nos dice que se pronuncia Wauche, como usted lee. Ah, Wauche. Ah, ya. Wauche. ¿Me da un Wauche, por favor? Será como un traje. Claro, mi Wauche, te voy a decir ahí, claro. Sí. Claro. Patricio nos dice, los rostros femeninos son una gran característica de ellos. Es verdad. Ay, muchas gracias. Sí, me encanta. Me encanta. Ojalá pudiera hacerlos más diferentes, pero me cuesta igual. Uh-huh. Yo creo que a todos nos cuesta salir un poco del estilo. Pero en dibujo a lápiz me gusta más dibujar hombres. Ya. En retrato. En digital me gustan más mujeres, pero en a lápiz prefiero dibujar hombres porque tiene más detalle. Sí. Sí. Y es como más, y es totalmente reconocible en las calles de Japón. Sí, estos me encantan. Fue una época que quise hacer mucho paisaje. Uh-huh. Y tengo harto, sí, he dibujado muchas cosas de paisaje que me encantan. Me demoro la vida, me demoro un montón, pero eso, hacer esas flores me demoré mucho, pero me gusta mucho también eso. Ese estilo. Sí. Y siempre meto gatos en todos lados. Uh-huh. Trato de meter un gato siempre en alguna en alguna historia. Aquí llegó otro, mira. Hola. ¡Ay, cuchillo! Sí, qué lindo. Así que, sí. Pregunta si has ido a Japón. No, es mi sueño. Sí. Espero, pero ahora estoy en la pobreza después de mi viaje a Europa. Así que... Sí. Todos queremos ir a Japón. Pero, sí, ya vamos a hablar de tu viaje a. Quería ir a mis 40, pero me queda muy poco para mis 40, así que no creo. Sí. Era mi plan. Pero sí, salió raro. Hay que tener mucha plata para ir a Japón. Sí, yo tengo un amigo que ha ido como una vez al año aproximadamente. Y pero también, pues, o sea, él ya conoce las picadas, junta las lucas, parte y sabe, va con la familia, va todo. Ha sido muy buena persona, inclusive siempre que va a Japón y regresa, me llama, me dice, le traje tal cosa a Coleta. Entonces, los trajes de Ultraman, las máscaras, las motras y todo ese tipo de cosas, los boxilos, todo eso se los trae de allá. Genial. Sí, sí, ese es mi viaje que tengo pendiente. Espero. No, a mis 40 ya lo dudo, pero. Sí. Pronto. Así que saludo a Leandro si no estás viendo. Lo más pronto posible. Sí. Espero hacerlo. Hoy está buena esa. Me gusta mucho ese dibujo. Sí. Ay, ese fue de una portada del EDP. Correcto, hicimos la Kira. Correcto. Bueno, así que esa es una portada. Que me encanta Akira, es mi película favorita de animación. Lejos. Oye, pues es la mejor película de la historia en Japón, Akira, así que eso. Espectacular, la amo. Esta es de unos personajes de mi nuevo cómic que estoy haciendo. Me demoro mucho porque lo estoy haciendo con muchos detalles, pero yeah. Ahí lo tengo en stand-by por el momento. Sí. Pero he avanzado harto. Sí. Tú sabes que yo me demoro cuando dibujo para mí. Por lo menos una semana en una página de cómics. ¿Cuánto te demoras tú? Depende. Es que depende del fondo. Si requiere mucho detalle el fondo, por ejemplo, después uno de los dibujos que te mandé, ahí se ve, pero si es mucho, mucho detalle, y si es solo la línea, me puede demorar 2 días, puede ser. Ya. El color, es que por eso es súper relativo, depende de mucho del ambiente que tenga. Si es solo acción, no sé, pelea, cosas así, no me demoro tanto. Claro, pero porque ya tengo como harto conocimiento de anatomía humana, entonces como que no me complica tanto, pero sí, los fondos es lo que más me demora. Yeah. Y antes me cargaba dibujar fondos, lo encontraba muy, muy terrible, pero ahora me encanta. No, el problema es que me encanta tanto que me demoro más en el fondo que en la historia en sí. Pero dime que no hay algo más exquisito que dibujar fondo. A mí me encanta. Sí, ahora me gusta mucho. De hecho, por eso mismo estos dibujos. Porque ahora le doy más prioridad al fondo, al ambiente, a los colores.
que al mismo personaje. Acá yo pongo personajes, pero porque... Bueno, para que tengan un toque, pues, me gusta. Ya está bufando aquí. Oye, no, sí, tengo uno acá en la sombra gris aquí en las piernas y esta otra aquí, va, falta rosita que está en el cuello, ya llega. Oye, a todo esto, volviendo al tema, sí, pues, ¿cuándo se llama? La perspectiva también es una de las cosas que uno tiene que aprender bastante bien para poder trabajar todo lo que es fondo, luz y sombra, ¿no? Si las cosas no están siempre como la gente cree. Exacto. Creen que es como llegar y poner un fondo y no. Yo me niego a ocupar Clip Studio con sus fondos preparados. Todavía me niego aún. Estoy totalmente de acuerdo. Inclusive yo... Pati la perra, muchas veces en los años 90, cuando empezaron a aparecer algunos cómics gringos que llegaban por acá, y tú veías que era una foto quemada prácticamente, que la hacían pasar por dibujo y todo el cuento. Hay muchos que todavía no trabajan. Sí, a mí me carga, sí. me carga. Yo prefiero, me baso mucho, mucho en referencia. Tengo una cantidad impresionante de fondos de referencia guardados en una carpeta que en algún momento digo los voy a ocupar. Y efectivamente, los ocupo una parte, otra parte, y voy haciendo una mezcla para tener referencia de ideas, porque tampoco es que uno tenga el cerebro tan lleno de información. Correcto. Entonces, como que necesita una referencia. Sí, pues por eso se llama, o se llamaba antiguamente, el archivo del dibujante. Eso te daba todas las posibilidades a vida y por haber, para poder tener a mano... calles, árboles, claro. Plantas, etcétera, etcétera, etcétera. Es más, una cosa que la gente dirá, me está tonteando, pero no es mentira. Yo en arquitectura, cuando estaba estudiando y trabajé con este arquitecto, aprendí la diferencia de los árboles que se utilizan en las calles, en las plazas, y dónde va cada uno de estos, y etcétera. Un montón de cosas que tú así a simple vista huele pájaro. Y uno dice, no, un cuenta. Árbol. Claro, un árbol, pero claro, son unas cosas totalmente distintas. Acá nos pregunta, ¿cómo ves el cómic en Chile? ¿Hay industria o no? Porque tú también creaste tu pequeña... mini editorial mía, claro, pero justo en la pandemia. Tuve la mala suerte. Pero sí, no, yo creo que está on fire. Está súper bien ahora el cómic en Chile. Hay que moverlo más. Ya hay muchos eventos, hay muchas cosas, pero siento que está muy cara la impresión todavía. Pero vamos bien. Bien encaminado. Hay que mirar hacia afuera, yo creo. Muchos artistas hay que mirar para afuera también. No por un tema de solo publicar afuera, no, sino que como para retroalimentarse. Siempre de cómo trabaja otra gente. Como lo que conversábamos la semana pasada, de los chicos que sí fueron a eventos fuera de Chile, cuál era la diferencia con acá. Entonces siento que esas cosas hay que traer, lo bueno, para complementar acá. Que no todo sea comercial, que no todo sea... Uy, sí, tiene 1.500 seguidores más que yo, ya, démosle. Y no siempre la gente que tiene más seguidores es el mejor artista. Correcto. Y lamentablemente, ahora en la, no sé, pues en los super eventos grandes, siguen prefiriendo los seguidores que el trabajo en sí, que la calidad. Entonces siento que eso hay que mejorarlo. Pero la única forma de hacerlo es que la gente entienda también. O sea, los empresarios y los que se dedican a hacer esto... estos super eventos que vean más el lado artístico. Correcto. Que lamentablemente no los ven, para ellos es simplemente claro. Son números y nada más. Pero pucha, es una lata cuando empiezan con esa actitud y tú dices, ya, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Por dónde nos vamos a ir? ¿Qué es lo que vamos a concentrar? Y lamentablemente la gente no comprende que este es todo un trabajo de verdad, no es hacer monito por hacer monito. Así que, sí, porque, típico. Y usted, mijito, ¿qué va a estudiar? Porque no va a vivir con eso toda la vida, porque a usted no le va a dar plata. Lo primero que te dicen. De hecho, en mi época de que, haciendo clases, a lo que a mí me gusta mucho hablar con los papás. Y contarles de que los dejen dibujar,
que disfruten eso. Una mamá nunca me voy a olvidar que me dice, tía, estoy tan preocupada porque mi hijo solo se dedica a dibujar, ya no juega en el computador. Se nos juega en el No, ya computador, no juega en el chuta. computador, no juega en el celular, está todo el día dibujando. Y dije, pero eso es muy bueno, tiene que alegrarse. Y ahí como que la señora cambió un poco el switch y ya después le empezó a comprar lápices, papeles, muchas cosas. Y es como una manera también de que los papás entiendan de que Correcto. es bueno esto, es mejor esto que estén haciendo, no sé, pegado sin desmerecer, claramente que hay gente que juega mucho, pero siento que los niños tampoco deberían estar todo el día en el celular, mi percepción. No hace sí, verla. Pero siento que ya es demasiado. O sea, el niño ya ni siquiera tiene habilidades sociales. Sí. ¿Por qué? Porque están todo el día pegados en eso. Entonces ya no leen, no tienen buena caligrafía, no tienen buena puntuación, porque no leen y lo que leen son chats de niños que escriben igual que ellos o adultos que escriben igual o peor. Sí. Entonces son cosas. Mira, yo desde pequeño tengo dislexia. Puedo confundir, que de repente te puedo escribir vaca con B alta. Después reviso tantas veces, tantos los artículos del EDP cuando los escribo, o se los paso, ya sea a Yamila o para que corrija todos los errores que pueden haber. Pero hoy en día tú te fijas los chiquillos. Y los adultos también escriben pésimo, pésimo, Sí. pésimo. Entonces te dices, chuta, me estáis tonteando. Sí, pero bueno. Mira, José nos dice, el dibujar desarrolla la creatividad. Así es. Y lo que Así, preguntaba tal por acá cual. Patricio, dice, ¿qué línea de cómic tiene tu editorial? Bueno, ahora vamos a empezar justamente, estimado Patricio, a ver Claro. el Y ahora trabajo. vemos el tema de hecho, este fue el cómic de Atómica que publiqué por mi editorial, que fue la primera parte de Choque de Planetas. Que ya estoy trabajando en la segunda parte. El Sergio ya me ha mandado unas páginas, así que estamos ahí trabajando. Lento pero seguro. Estamos ya Sí. trabajando con el nuevo proyecto, que también va a ser en color, el mismo formato, para ya con la segunda parte, que con esto ya se finaliza esta historia, se cierra este arco, ya ir a otro mundo también con personaje del mundo de Atómica. Sí. Oye, ahí está respondiendo Sergio tu pregunta en este minuto. Josie dice, ¿cómo a tu experiencia con Atómica? ¿Vendrán más aventuras de la chica poderosa? Por supuesto. Vienen muchas más aventuras con Atómica. Sí, de hecho hay una muy entretenida que estamos. De hecho, para hacer llegar a esa, estamos haciendo la segunda parte de este. Que fue porque se nos ocurrió una historia muy rara y dijimos, ay, pero tenemos que terminar el otro. Y ahí hilar para hacer la tercera que queremos publicar. Así Sí. que espero ya el próximo año tener el número 2 y empezar el número nuevo que no los voy a comentar, que es un secretillo. Esto fue una historieta, un cómic que fue corto para Trauco, me acuerdo, que fue para la pandemia. Fue el especial pandemia y era como de 4 páginas. Bueno, yo me reí harto dibujando, que fue Está en muy blanco y bueno. negro este. Me reí harto dibujando ese porque como que todos estamos en la misma, pues entonces como que es una experiencia que todos compartimos. Fue lo que quise retratar en esta familia. En el mundo de la pandemia. De hecho, está en mi Instagram. Ahí lo tengo completo por si lo quieren ver. En Alburquerque Arts. Sí, y lo pueden revisar justamente en el Sí, número está 3 del completo. truco de Trauco, ¿verdad? De lo grande. Así, sí parece. No me acuerdo cuál. Parece que el 2 o el 3, no me acuerdo muy bien. Sí. Sí. Sí, este es un piloto que hice de 2 páginas para una presentación que tenía. ¿Ya? Aquí es como que estuve experimentando con colores más claritos, así como Tan ya. bueno, a mí me Sí, gustó. muy, muy cute. Muy, muy bonito. No le puse el diálogo acá porque existe, pero ¿para qué? Si finalmente ahora era mostrar como el trabajo en cómics. Sí. Ese es como más Necesito estilo recordar. manga. ¿Ah? Este lo hice más estilo manga colorido. Sí, Una mira, mezcla de sí. manga Por lo y menos las cómic. viñetas de arriba, y como están resueltas, me hacen recordar un poco al Fito. ¿En serio? ¡Ay, mira! Mm, sí. Color. Sí. Me hace recordar un poco al Fito, justamente. Así que eso. Qué bueno. Sí, esa era la primera parte, la otra era la segunda, pero bueno, así sin texto no se entiende, pero
es más o menos el estilo que quería hacer. Sí, me gusta. Me gustó cómo quedaron esas páginas. Esta me encanta. Ay, sí, esta de un proyecto también secreto con Sergio. Aquí lo tenemos ahí. Pero, la mandé porque me gustó mucho los colores. Acá me dediqué mucho al paisaje también de fondo. Uh-huh. Me gusta ese estilo como medio animación. El color, no muy o sea, bien saturado, pero no con tanto detalle, no tan oscuro, bien clarito. Me gusta ese estilo. Está muy bueno. Por eso que, sí, yo hablando con Yamila, le dije yo a quien tiene que hacer las continuaciones de ¿cómo se llama? La historia de un trovador, ¿cuánto era? Ay, sí, sí, lo hemos conversado. Sí, que sea la Yossi, le dije yo, porque está al otro lado. Yo sé que te va a hacer un buen trabajo, así que... Lo hemos conversado con la Yami. Saludos a la Yami, si está por ahí. Sí, por ahí está nuestra querida Yami. Así que... Eso, no, pero está muy, muy, muy bueno tu trabajo. Está de exportación, como te digo. Dice, a ver, Sergio, ¿por qué el pelo rojo? ¿Hay algún con un... este fue... No, este fue porque el personaje que queríamos hacer tenía o el pelo blanco o el pelo rojo. De este personaje en particular para esa historia. Y como lo estaba haciendo a color... dije rojo. Si quería contraste, tenía que ser rojo. Yeah. O sea, naranjo. Porque si fuera blanco, no se notaría. Si fuera un cómic en blanco y negro, blanco es mejor. Entonces, como que ahí uno depende, por lo menos yo trabajo así, depende del resultado, es como aplico los colores o los estilos que voy a trabajar también. Uh-huh. De más, pues. ¿Qué más? A ver, estoy viendo acá los comentarios. No, está bien, sí. Ya. Entonces, te digo yo, esto es parte del trabajo. Yo te digo, honestamente, podría empezar a ver la posibilidad de empezar a trabajar para afuera. Oye, ¿y no has intentado de repente incursionar en otra materia, ya sea animación, por ejemplo? Siento que es muy lento. No, pero puede estar metida en lo que es concept art. Ah, claro, sí. O sea, nunca lo he pensado así como... O sea, sería una excelente idea. Pero no sé si acá existe eso. Pues, siento que es un nicho como súper oculto, como que no se ve mucho. Entonces, como que no... Nunca lo he tenido en plan por lo mismo. Porque no... Mira, en este minuto... Es algo que está explotado. Sí, no, en este minuto se necesita gente para concept art, pero para videojuegos. Fundistas. Entonces, ahí mándame esos datos. Sí, no. Yo he trabajado en algunas partes, pero ahora están todos durmiendo. Entonces, digo yo, estamos todos así de brazos cruzados en este minuto. Sí, perfectamente estaríamos vueltos locos dibujando fondo. Pero lamentablemente la cosa está así. O sea, está muy, 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 muy flojo. Estos últimos 2 años ha sido de terror la cosa. Pero bueno. Mm. Sí. A ver, acá. ¿Conoces a tus pares femeninos del cómic chileno? ¿Qué piensas y qué exponentes te llaman la atención? Muestra, ay, por favor, el libro que tenías por ahí a mano. ¿No lo tienes a mano, el tuyo? ¿Cuál? De las mujeres, el historieta. Ay, no, chileno. No, lo tengo acá. Lo tengo en mi oficina, no lo tengo acá. Adentro, sí, que estoy en mi taller ahora. Sí, porque yo sí, es una de las... una de las participantes de este libro, donde se le da gran preponderancia a las dibujantes nacionales. Entonces, ahí está ella al pie del cañón. Así que está, ¿cómo se llama el libro? Mujeres en la historieta chilena. Correcto. Entonces, ¿qué piensas de tus exponentes, de tus colegas? Mira, no las conozco a todas. Ojalá poder conocerlas a todas y reunirnos y hacer una aquelarre y tener una junta sería ideal. Pero todas trabajamos finalmente sentadas en un escritorio. Entonces, como que es entendible que uno no se converse mucho. De hecho, nos pasa a todos los dibujantes que nos vemos en los eventos y hasta el próximo. Correcto. Pero me encantaría conocer a más. Me encanta el trabajo de Jimé Rodríguez. Es sequísima, sequísima, me encanta. ¿De y qué? Ella tiene, de la Jimé Rodríguez. Ah, ya. Y ella tiene un estilo tan particular que se nota el tiro que es ella. Y eso es tan bacán. Yo siento que todos aspiramos a eso.
tener un estilo tan único que sea reconocible en todos lados. Me encanta el trabajo de ella, Kiseki, Seca también, Seca. Ella hace como mucho anime, pero hermoso. Hace mucho manga, historias para niños. Ellas dos son las que más conozco, así como las conozco en persona. Jime es como bien bajo perfil, entonces tampoco es que se converse mucho con ella, claro. Pero con Kiseki sí he conversado mucho, así que son las que la María José Bar, no la conozco personalmente, la he saludado, nunca he conversado con ella, pero también me gusta su trabajo. ¿Y a quién más conozco? Hay varias, po. Hay varias que no estoy, no la... Se me apagó el cerebro. Sí. Sí, se me apagó. No, ya han estado aquí con nosotros también, así que eso. Claro, ojalá conocerlas a todas, chiquillas. Juntémonos, hagamos una junta. Yo pongo la casa. Patricia nos dice, con la insuperable, me di cuenta de una cantidad de detalles del traje y es un gran trabajo. Y lo dicho, el cabello se roba la película. Así es. Sí, sí, lo que pasa es que... ¿A quién quiero quemar? Sí, ya le queda. No, quememos al asado nomás. Hagamos nomás, pues tenemos la carne a la parrilla. Sí. Sí. Sí, porque yo me he dado cuenta, yo sé que tú manejas muy bien el cabello, me encanta. Porque una cosa que son difíciles son las manos, los pies, que luzcan bien peinados, y también cuando se llama, son esas cositas que las manejas muy bien. Y los detalles en la ropa. Me encantan los detalles en la ropa. Mi mamá es costurera, entonces he estado toda mi vida cerca de telas, cerca de cortes, de ropa, de cepo. Mi mamá ha hecho de todo. Todos los abrigos que tengo me lo ha hecho ella. Entonces, como que al tener la cercanía con las telas, cómo lo trabaja, los cortes, cómo las cose, ahí tú le vas teniendo otro encanto también. Cuando chica, de hecho, dibujaba mucha ropa. Me gustaba el diseño de vestuario. Sí. Acá nos pregunta Sergio, ¿hay una dibujante onda Robert Crown? Sí, hay la Marcela Trujillo. Ah, la Marcela, ya, sí, sí. Una vez estuve en una charla que dio. Yo estaba estudiando en esa época, pero no la conozco personalmente, lamentablemente. Pero sí trabaja muy bien, muchos detalles como dibuja. Ella es muy mucha underground, sí, 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 sí. Entonces, estos son parte de tu trabajo que tiene acá, ¿cómo se llama? Ah, sí. Esto, por ejemplo. A esto me refería con los fondos. Esto era... Me demoré un montón. Pero este es el proyecto que estoy trabajando desde el año pasado, este año. No me acuerdo, pero parece que lo partí a fines del año pasado. Y, claro, aquí me demoro más. Y la idea de este trabajo es que lo voy a hacer en grises. Entonces, ya. Por eso es solo blanco y negro muy, muy saturado. Ya. No le pongo mucho achurado a esto porque lo voy a hacer con grises, con tonos grises. Algunas cosas. ¿Lo pretendes imprimir? Sí. Ya. Quiero. Consulta primero antes de seguir trabajando. ¿Por qué? Porque los grises te los toman como si fuera película a color, muchas veces. Ah, no, pero es que probablemente lo haga yo misma. También es una cosa que estoy pensando seriamente. Porque ¿Te voy a comprar una imprenta? No, pero es que, sí, voy a no, una gigante, pero sí como para trabajar cosas mías. Así Ya, eso sí. Así que es una posibilidad si es que no bajan los precios. Uy, no, está carísimo imprimir, sí, no es chiste. Sí, entonces, escucha, si uno trabaja tanto y lo que te entregan no va a ser lo que tú quieres, y más encima pagas un montón, mejor hacerlo uno mismo. Sí, Sergio nos dice, me he dado cuenta... que la mayoría de los dibujantes son multifuncionales, aparte de hacen figuras, cosen, cocinan, tatúan, tejen. Hay que sobrevivir, cabrón. Sí, pues la verdad es que yo no sé coser, cocino todas las cuestiones que queráis, pero coser no sé hacer. Hoy me gustaría probar tu mano, yo sí. Cocino muy rico. Siempre me dices que eres muy buena cocinera, sí. Sí, me gusta mucho cocinar. En eso me entretengo. Y tú sabes que aquí somos como tontos para la cocina, todos metidos en la cocina. Así que... No, sí, de hecho, cuando estoy medio estresada y cocino. Cualquier cosa. Cualquier cosa, lo que se me ocurra. Le hago hasta la comida a los gatos, le hago. Qué bueno. Comida especial a los niños. Quería hacer algo como esto, más o menos, con grises. Claro. Con unos detalles más
como la ropa, cosas así. Pero en esta página sí ocupé un poco más de degradado, pero para darle el efecto de agua. Ya. Porque si no, sí, no se iba a entender. Sí, acá el borde de la viñeta, digo, yo encuentro que tendría que ir por último en blanco, que es como que se te... Eso estaba pensando, tenés, sí, toda la porque razón. Se te pega con el centro y parece una sola página. Sí, una sola viñeta, en L. Sí, en el segundo, claro. Sí, tenés cuidado con esas cosas. Así que eso, ya. Estos son de Atómica también. Atómica. Del número anterior, claro. Uh-huh. Ahí fue harto color que le puse. De hecho, esto fue tiempo récord, porque teníamos que mandarlo a imprimir y tuve un mes para pintar todas las páginas. ¿Un mes? Chora, ya. Y en un mes pinté todas esas páginas, que eran como 30. Fue terrible. No lo haría nunca más, te juro. Fue terrible, porque... tenía trabajo, estaba tatuando harto y aparte de eso estaba todo el día dibujando. Yo me levantaba a las 7 de la mañana y estaba dibujando. Tatuaba, después seguía dibujando y así. Un mes. Fue terrible. Voy a aprender de la cabra porque cuando se llama, sí, eso va a tener... Fue terrible, de verdad. No sé cómo lo logré. Voy a aprender vela. Sí, así que eso. A ver, acá Sergio nos dice, en la niñez está la esencia de lo que la retina guardó como documento para la posteridad. ¿Qué dibujos animados te marcaron en tu niñez y hasta hoy? Muchos. A ver, hay unos súper extraños que no mucha gente los conoce, a otros que sí, los Moomins. Los Moomins. Moomins. Eran Moomins, unos monos blancos que vivían en una aldea. Era una historia súper bizarra, pero me gustaba mucho. Y ni siquiera sé de qué se trataban, pero me acuerdo que eran unos monitos blancos que tenían una villa y habían como cosas, problemas típicos de villa, pero era, me gustaban mucho esos monitos. Pero Remy también me traumó. La Isla del Tesoro me traumó. Muchas cosas que te trauman. Pero sí, mucho. Yo hasta el día de hoy veo dibujo animado antiguo. Me cuesta enganchar con los actuales. Sí. Acá, mira, hay una cosa curiosa con Colette. Mira, le gusta el trabajo de, por ejemplo, de Pixar, ¿ya? Pero lo que son dibujos animados se va por el dibujo 2D, lo que es clásico. Ahora, adivina lo que le dio por ver. La Sailor Moon original de los 90. Es que la mejor es Sailor Moon. Entonces, ¿te está pegando unas maratones para verla? No, llevamos Sailor Moon. Sí, ha visto... fue toda mi adolescencia. De hecho, mire, la cara todo en mi celular. Sí. Es Amy de Sailor Moon. En mis llaves tengo la gata. Mi gata se llamaba Luna. Ya. De hecho, el ringtone que tengo es de Sailor Moon. De Sailor Moon. Suena la intro de Sailor Moon cuando me llama. Sí. Y te digo, y aquí también le ha dado por, como tú dices, Candy. Vi un par de capítulos. Candy. No la terminaba, porque está en YouTube, ¿eh? Ojo, está en YouTube, por si la quieren buscar. También estuvo viendo Ángel, la niña de las flores. Ángel también me gustó mucho. Lo cómico que empezamos viéndola en latino, porque la encontramos por ahí en un sitio web. Y ya, pero como por el capítulo 10, 12, cambia a español. Y es una cosa muy rara. E inclusive tiene otros nombres, los personajes. Entonces, ay, me carga eso. Sí. Entonces, ya. Pero bueno, así que sí, ya. Ahora nos vamos con tu trabajo. Aquí empezamos a pasarle propaganda a la pyme. Esto es lo que hace esta señorita en tatuaje. Si ustedes creían que dibujaba bien en papel, miren lo que hace en piel. Uy, me salió de verso sin mayor esfuerzo. Ay, salió verso. Sí, bueno, me dedico a tatuar hace ya casi 14 años. Es mucho tiempo. Me encanta. Lo disfruto todos los días. Y lo entretenido de esto es que nunca me aburro, porque siempre son historias, son cosas diferentes. Ya. Y me encanta conversar con la gente, todo. Ya, pregunta. Yo he visto que por lo menos cuando hay, ¿cuál se llama? Tiendas de tatuaje, hay como un catálogo. Entonces tú empiezas a buscar el catálogo y dices, quiero esta cosa, quiero esto o esto otro. Pero no, tú haces trabajo personalizado, lo inventas, lo creas, que es totalmente distinto. Y eso lo encuentras que es un valor agregado, totalmente distinto. Sí. De hecho, nunca hago el mismo tatuaje, siempre le cambio algo, aunque sea. A eso voy. Cambio, y lo converso obviamente con la gente. Le digo, ¿sabes qué? Mira, este ya lo vi en otro lado, si quieres le puedo hacer unas modificaciones. Sí, hay gente que no, ok, no lo hago. Pero lo converso, pero el 90% me dice que sí.
porque tampoco alguien quiere andar con algo que ya se vio en muchos lados. Y por lo general, mi publicidad es más que nada boca a boca, po. O sea, viene el hijo del primo, del tío, de no sé qué. Está todo oficinas enteras, familias completas, ha venido de todo. Entonces, como que ya vienen recomendados, saben. Así que me dice, yo le digo ya, mándame tu idea. Referencias de lo que quiere, a veces me cuentan solamente lo que quieren, yo le digo ya, mándame una foto del estilo que quieres para yo entender qué puedo hacer. Porque ahí tengo que ver de qué porte va a ser, dónde va a estar, si va a ser en color o en blanco y negro. Y depende de muchas de esas cosas, es lo que yo puedo llegar a hacer en el diseño del tatuaje. Porque no es lo mismo que un dibujo, po. O sea, tiene limitaciones. Po. Sí. Más encima que duele, no siempre en todos los lugares es súper tranquilo. Sí. Así que eso, estaba corriendo la gata porque le ha dado ahora. Tiene sus cajas de arena, oye, pero le ha dado por si ve un diario, una revista, lo que sea, y se hace arriba de la revista. Ah, es que es la época. Está marcando territorio. Mi gato el orgullo me mató un par de revistas, las tenía acá, que, y me las mató. Entonces, por eso sí, no estoy correteando. Está marcando, es por el tiempo, por la fecha de apareamiento. Sí, y mi gato sale la misma, yo paso peleando todo el día con eso. Ando echando perfume en todos lados para que no se hagan de nuevo. No, y tienen su caja, pero bueno, por eso la estaba correteando. Ya, bueno, mira lo que dice Sergio acá, dice. Bueno, primero Sailor Moon, después las guerras mágicas. Y después no para la cosa. A Cole le espera una vida de cine y TV, ¿no? Y está acostumbrada el otro día a adivinar lo que estaba viendo. No sé. Alien. Alien. Vi eso, lo publicaste en Facebook. Estoy viendo algo. Estaba viendo algo, no solo Godzilla, también le gusta a alguien. Es muy chistosa la Colette. Le gusta Mothra, ¿no? Es de la vieja escuela, así que los sí, Ultramanes, pero bacán, los originales, pero los nuevos. Eso. Muy bueno. Sí, ¿no? Sí. Y Gotego le gusta mucho. Ah, adora, ¿viste Suzume? No. Ve Suzume, se las recomiendo. Y es un director nuevo, entre comillas nuevo, también tiene casi 40 años, y se nota la influencia de Ghibli, pero no es Ghibli su dibujo, es súper clásico su dibujo, o sea, serio, ¿eh? Pero en la manera de tratar la historia, inclusive utiliza en Suzumi la música de Kiki en una parte. ¡Ay, me encanta Kiki! Ya. Sí, entonces... Es muy interesante este director. A ver, déjame buscar el nombre por mientras. Allá. Entonces, síguenos hablando de tu trabajo ahí por mientras que yo busco esto. Hacer el nombre. Bueno, no sé qué más puedo decir. Bueno, eso. Bueno, antes me gustaba más el blanco y negro. El trabajar con grises, pero ahí ya después me alimenta el color. Ahora me encanta tatuar a color. Ya. Me encanta. ¿Te acuerdas que una vez te pregunté? Sí. Me encanta tatuar a color, pero a mí me gustan, para mí, los tatuajes en gris. Ya. En negro. Y de hecho, solo tengo el brazo, no tengo nada más. Ya. Cicatrizo muy mal, me demoro mucho. Esta pieza fue muy especial porque la Claudita, una clienta que yo quiero mucho, esto fue 100% diseñado para ella. Me dio su idea, no estaba pasando por un muy buen momento en ese, y ya estaba como viendo la luz finalmente de muchas cosas. Así que esto fue eso, fue representar la bienvenida a una nueva vida finalmente para ella. Entonces fue muy bonito todo este proceso de las conversaciones, de preparar el diseño, de tatuarlo hasta finalizarlo. Fue muy, muy bonita esa experiencia con eso. Y aparte uno se queda con eso, con las historias también, porque finalmente no es solo llegar y dibujar y tatuar. Ahora ya, sí. Uno se compenetra con la persona, entiende qué es lo que quiere, te cuentan su historia y eso es como muy, muy, muy bonito. Es lo que muy médico, muy médico, muy psicólogo. Claro. Sí, mi voz me dice: tengo que cobrar por hora. Ahora por la hora de psicóloga. Y no es chiste. Oye, eso está muy bueno. Ya. Oye, el director se llama, anota, Makoto Shinkai. Makoto Shinkai. Como Makoto Shishi. Sí. Como te digo, tiene varias películas. Las primeras, que una se llama como en japonés como Kumo no Mukou. Ya, esa es totalmente el estilo de dibujo Ghibli. Ya. Uy, acá es el director de Your Name.
Correcto, es el mismo. De hecho, a una cliente le tatué ese de Your Name. Por ahí sí, que te lo mandé, no sé. Correcto. Si entonces tiene 5 centímetros sí. por segundo, viaje de Agartha, con Hacha no Nawi, tu nombre es, como tú dices, el tiempo contigo y Suzume, que es la última. Qué bacán. Es bueno, es muy, 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 muy bueno. Muy bacán. Sí. Sí, bueno. Muy bonito. Sí. Ah, lo que también vio completa y sola la cual es Akira. ¿Cómo? Vio Akira. Ah, sí, que acá, pues, bueno, no es tan terrible como las de ahora, así que. Sí, pero bueno. No es nada. Así que eso. Ya, cuéntanos un poquito de tu viaje, Yossi, ya que estábamos hablando de eso. Espectacular. Lo pasé increíble. Caminé más que Frodo. Hermoso. Fuiste a Mordor, Fui a Mordor, sí. Estuve 5 semanas viajando con mi prima. Llegamos a Madrid. Primero nos cancelaron el vuelo, terminamos en un hotel, empezamos ya medio raro. Uh-huh. Estuvimos en Madrid, después de Madrid, bueno, ahí fui al Museo del Prado, fui a... Ya, mira, llegó la otra, llegó. Ay, Rosita, llegó la otra, mira. Nena. Saluda, Rosita. Qué linda, qué peluda. Sí, muy peluda. Hermosa. Sí, vaya, vaya. Bueno, así. También estuvimos en Toledo, Sevilla, Valencia, en París. Después fuimos a Versalles, uh-huh. Roma, Pompeya. ¿Viste la Rosa de Versalles en vivo y en directo? Sí, no alcanzamos a ver la casa de la María Antonieta. Ya. Porque es muy caro. Es muy caro todo. Todo es caro afuera. ¿Va? Sí, yo creo que lo que más gasté plata fue en todas las entradas a los museos porque lo hice todo. O sea, lo que se nos ocurrió, lo entramos. Así, a todos los museos. Muchas cosas las trajimos, las compramos desde acá de Chile, entonces ya no íbamos con la entrada lista. Ahí salió harto, pero fue maravilloso. Todo, todo. Ver ahí al David de Miguel Ángel, así. ¡Ah! ¡Oh! Fue espectacular. Eso fue espectacular. Sí, la Capilla Sixtina, todo. Es tan chica como se dice. Hermoso. Un amigo dice que estuvo y le encontró sí, que era la chica. Sí, o sea, obviamente que la gente que no le aprecia tanto el arte no le va a importar. Va a decir, la cuestión chica y chao. Sí. No es tan grande, es una capilla. Sí. Pero es espectacular. O sea, no sé, yo casi lloré en ese momento, te juro, porque fue tan hermoso. Sí. Y lo mejor es que no dejaban sacar fotos. Ya. ¿Y por qué te digo que es lo mejor? Porque es la única forma que uno puede apreciar realmente lo que está mirando. Correcto. Me pasó en el Louvre que la gente pura selfie, y no te dejaba a ti apreciar el arte. No podías ver un cuadro porque estaba la gente empujándote. Era muy caótico. La mayoría de los museos allá eran muy caóticos porque toda la gente se preocupa de la foto, de la selfie, de no sé qué. Y como que se pierde eso de disfrutar lo que estás mirando. En el Museo del Prado sí se puede disfrutar bien porque no te dejan sacar fotos. Ya. Y también en el Orangerie, que también está en París, ahí fuimos a ver la, ¿cómo se llama? Los nenúfares de Monet. Espectacular. Ahí también la gente era súper respetuosa, entonces como que sí podías estar tranquilo mirando el arte, sin tener que estar chocando con toda la gente. Eso me estresó. Pero hermoso el viaje. Muy, muy maravilloso. Pero sabes tú que tú dijiste una cosa y no te diste cuenta, que es muy importante. Fuiste a viajar, pero a la vez fuiste a los museos a conocer. El chileno, en general, cuando sale, se va de parranda a tomar, a comer, ir a los lugares turísticos, a descansar, según ellos. Pero tú hiciste algo muy poco común. Bueno, para nosotros es común, pero para el resto del ciudadano común y silvestre, no. Que ir a visitar los museos. Sí, fue espectacular. Visitarlo, conocerlo y empaparte de esa cultura. A eso fui, de hecho, Pompeya también fue espectacular. Sí. Tuvimos un pequeño percance porque habíamos comprado las entradas antes y nunca las mandaron, así que tuve que comprarlas de nuevo. Fue el único detalle. Pero estar ahí es... o sea, siendo que fue terrible todo lo que pasó, es igual espectacular. O sea, las calles, las casas todavía tenían, no sé, pinturas, pero ya que casi no se veían, pero todavía existían. Entonces, como que uno ve que es todo ya es arte. Como que finalmente el arte no lo tienen en las paredes, lo tienen en los techos.
Eso es lo más increíble. Quedé con tortícolis el día 2. Porque ya decía, ¿cómo puedo estar todo el rato mirando para arriba? Y haber sabido me lleva el cojín. Sí. Porque eso es lo más bonito que encontré allá y que se aprecia mucho. Yo amo Chile, amo mi país con la vida, de hecho no lo cambiaría, pero sí, allá hay mucha cultura de museos, que sí. Acá lamentablemente no se disfruta tanto como podría. Correcto. Somos pocos los que disfrutamos los y museos. Y eso que allá es caro, o sea, no es... Acá uno va al Museo Nacional, ¿cuánto estarán cobrando ahora? ¿800 pesos? ¿1000 pesos? No, es gratis. No, pero si ahora cobran los adultos. Los que hay son... días que son gratis. Ah, los días domingo y sábado son gratis. Claro. Ya, pero hay museos que son que tienen fondos gubernamentales que son totalmente gratis. De repente te piden un aporte, justamente. Ah, pero, claro. Pero aparte de eso, no. Sí, allá por lo bajo, 20 lucas. Museo que tú entras, 20 lucas la entrada por lo bajo. Por lo sí, bajo. Muy... Y fue un museo de la tortura. Bueno, a mí me gustan mucho las cosas más dark en ese sentido. Uh-huh. Y fue muy entretenido. Y fue en Toledo. En Toledo. Muy, ahí vi la silla de clavos y todo. Fue muy entretenido ese museo. Me gustó mucho. ¿Estuviste en las catacumbas por casualidad? Allá en... No, está en Italia. Está en cerca de Venecia. No, no fui a Venecia. No, no fui a Venecia, no, porque era muy caro. Y no estaba ni ahí en realidad. Era un río cochino. Se me quedó con el mapocho. No, no era mi prioridad. Nunca fue mi prioridad Venecia. Siempre fue Roma, Pompeya y Florencia y Pisa. Ya. Y Florencia claramente por ir a ver a la vida y a la... Claro. A la academia. Sí. A mí Germán me comentó que cuando él fue y estuvo en España, en varias partes, Sevilla y otros lugares por ahí, él siempre se le llamó la atención que los cómics, los colores que utilizaban. Y me dijo... Pero esos son los colores reales que tiene el lugar, no que estén inventando. Que es muy de arena, son colores, sí, muy colores arena. Porque allá, bueno, Sevilla fue mi ciudad favorita de todas. Sí, sí. Y... Chiquillos, recuerden, AE Barbería de nuestro amigo Ángel Esquerra, especialidad TEA y tercera edad. Ángel te va directamente a visitar a tu casa. Para eso, previa consulta, previa cita al más 569-7938-2377 y lo puedes seguir a través de su Instagram AE Barbería. Así que ya lo sabes. Y tenemos concurso, Una Vida Encantadora. Gánate este libro de Alicia Fenix, nuestra amiga Alicia Fenix. Solo dejes de compartir este aviso en tus redes, seguir nuestro canal de YouTube LDP Magazine, ve el conversatorio Escritoras Chilenas de Ciencia Ficción y responde a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el nombre de cada una de las escritoras que participaron en nuestro conversatorio? El primero. No se van a confundir que se subió el segundo. No, el primero. Ya, tu respuesta a ldpenvivo@gmail.com. Así que ya lo saben, los vamos a estar esperando ahí, amigos míos. Así que eso por un lado. Y como te digo, la cultura se hace y se gana, así que, y eso, pucha, que ayuda principalmente a los que nos dedicamos a esto, inspiración directa. Sí, sobre todo las calles, los edificios, las catedrales espectaculares, o sea, todo era espectacular. Llegó un momento en que yo decía, todo se parece, porque era todo tan, tan hermoso, tan genial, que todavía no veo la foto. Sí, o sea, hoy, y súper bien cuidado, esa es la otra, y súper sí, bien limpio. Cuidado. Sí. Pero Roma... Sí, no, Roma sí, pero bueno. Bien, bien cochinito. Y Francia un también, poquito, un poco decepcionante. Ratatouille en vivo. No vi ni una rata. Están todas por la Torre de Eiffel. No había nada. Pero sí, seguramente porque venía los Juegos Olímpicos. Ah, ahí arrancaron por el sonido. Se fueron. Arrancaron. Chiquillos, recuerden, el número 100 de LDP Magazine ya está en nuestro sitio web www.ldpmagazine.cl. En este nos hemos tomado la diferencia, como ustedes quieran nombrar, de dedicarlo este número completamente al equipo de trabajo de LDP Magazine. A todos, su historia, su trayectoria,
de estos 12 años que hemos estado estimulando la creatividad de la lectura a través del arte fantástico, donde vemos a nuestros amigos en vivo y en directo que han estado con nosotros, y aquí están ellos, nuestros eventos, nuestras publicaciones virtuales, los programas, los fracasos, porque también hay que ser sincero, han habido guatazos, como todo el mundo, caídas, porrazos, y esos te hacen crecer, porque te hacen levantar, seguir adelante. Entonces, amigos míos, está todo, todo acá resumido de estos 12 años. Si de repente, por esas cosas de la vida, se nos olvida alguien o se nos quedó alguien afuera, por favor, discúlpenos, porque ha sido mucha, mucha gente que ha estado con nosotros. También hay una pequeña galería de estos pin-up, que fue parte de una exposición de mantoneros que hicimos con Culto Secreto en Providencia. Entonces, ha habido de todo un poco. Así que ya lo saben, este número ya está arriba. Léanlo, conózcanlo y disfruten, porque se nos viene mucho más LDP Magazine en los próximos semanas. Así que ya lo saben. Así que un gusto este trabajo que hemos hecho, para que ustedes conozcan a todo el equipo y gente que ha estado y estará y estuvo en LDP Magazine. Así que eso, mira, eso es de la Carolina. Así que si tú no has conocido, no trabajas la Carolina. Así que eso está. Yeah. Así que, pero bueno, ya chicos, oye, ha sido muy entretenido el programa de hoy. Estuvo buena la conversa. Sí. Guatazo como el primer LDP. Sí. Sí. Como el LDP Award. No, lo expliqué la otra vez, estimado. Podemos hacer el premio LDP. Estamos al otro. Ya hablamos con la gente. Tenemos el permiso y todo el cuento para poder hacer el cuento. Lo único que estamos fallando son los fondos y las lucas. Es lo único. Con eso, para poder mandar a hacer los famosos trofeos, generar un jurado que escoja realmente de manera neutra los trabajos, porque lamentablemente lo que pasa en todos los concursos o premiaciones, se terminan todos premiando unos con otros, a los compadres, a los amigos, y esa no es la idea. Así que, lamentablemente, uno tiene todas las ganas, toda la disposición, pero las lucas muchas veces son las que nos están jugando en contra. Por eso les digo, la idea es empezar a pedir algunas donaciones, ayuda de nuestros amigos suscriptores, para poder tener el canal arriba una vez más, como se merece en nuestras tres plataformas, y usted lo disfrute. Tú mismo, Sergio, te estabas quejando ahora que no podías dar vuelta bien tu teléfono para poder verlo en Facebook, porque es totalmente distinto lo que te ofrece YouTube. Inclusive la calidad es distinta. Sí, claro, vamos a votar por la Yose. Sí, pues, demás. Más arreglado que cumpleaños, bueno, eso. Yossi, mi querida Yossi, una vez más te digo bienvenida a tu casa. Me alegro que estés muchas de vuelta. Muchas gracias, estoy feliz. Sí, así que te tengo una sorpresa, aparte de lo que ya había visto al principio. En los últimos días ha habido polémica por los derechos de autor, y un montón de otros cagüines que han habido hace más de una semana. Nos contactamos con especialistas en la materia sobre los derechos de autor, y vamos a tener un programa especial, extraordinario, el próximo lunes 9, con gente que sabe del tema. Así que a todos los que estamos en las artes, nos van a resolver todas las dudas y preguntas que nosotros tengamos al respecto, y nos van a aclarar muchas cosas para que no nos terminen pasando por encima. Así que esa es una de las cosas. Entonces, esa es cuando se llama una de las ideas. Digo, son 12 años que estamos en esto, pero igual necesitamos saber la certeza a nivel legal, qué es lo que necesitamos o no necesitamos. Y hoy día concertamos justamente este programa para el día lunes, la peleamos y nos dijeron, bueno. Qué bueno, excelente. Un programa especialmente para todos los que estamos acá en este mundillo. Vamos a estar atentos. Hay muchas ambigüedades y cabos sueltos dentro de la ley
de derechos de autor, que más quedan a interpretación de cada uno de nosotros, y eso también nos puede jugar en favor o en contra. Claro. No, qué bueno. Eso sí, aquí debería ser más fácil escribir las obras. Sí, bueno, si tú lo haces personalmente, sí. Pero si lo vas a hacer vía online, olvídalo. Así que eso. La Catherine está hace un mes esperando que le llegue el papeleo de algo que registró. Así que eso. Lo hizo online, porque ella es de Antofagasta. Chuta. Si fuéramos acá en Santiago, tú vas a hacer papel y al tiro. Ahí lo tienes. Pero lamentablemente la cosa es así. Pero bueno. Yo sí. Palabras finales, cariño. No, bueno, agradecer a ti y a todos por el interés de mi trabajo. Me encanta, lo voy a seguir haciendo. Y feliz de estar en Mundo Viñeta de nuevo. Tu casa, tú lo sabes, eres parte de Mundo Viñeta. Así que muy bienvenida. Vas a proponer también propuestas, ideas para que este programa siga avanzando. Así que eso. Y saludo a Terrence, que va a estar perdido como por unos 3 meses. Saludos, que te vaya muy bien, ya tú sabes. Sí. Sergio dice, horrible vivir en Arica o Punta Arenas. Sí, pues esta cara es de Antofagasta. Entonces, eso. Y José nos dice, buen programa, una gran profesional que no conocía. Felicitaciones por la entrevista. Sí. Muchas José, gracias, para los que José. No lo conocen, es uno de los antiguos dibujantes nacionales. Así que, sí. Un gusto, José. Sí, muchas gracias. Sí. Así que eso. Y amigos, esto fue Mundo Viñeta. Más allá del manga y los superhéroes, hay que nos están diciendo acá los amigos, antes que no, sí. Dice, la encomienda bien. Ah, qué bueno, ya, me quedo tranquilo entonces. Ya, así que, ya amigos míos, quédate un poquito, yo sí. Esto fue Mundo Viñeta, más allá del manga y los superhéroes, que regresa el próximo martes a las 20:30 horas con un tema interesante. Y si todo va bien, venimos con un histórico de los dibujantes de la vieja guardia. Así que esperemos que así sea. Así que, porque me dijo que tenía médico, entonces estaba tratando de que patear la hora para que estar con nosotros. Así por favor. Sí. Nos vemos. Cuídense. Chao, chao. Chao.